todos ustedes. Qué gusto saludarlos como cada jueves aquí en su programa Revelaciones. Por supuesto, transmitiendo desde la heroica Puebla de Los Ángeles de Zaragoza. Aquí para los que nos ven fuera de nuestras fronteras, pues muchos saludos para ellos, muchos saludos para los que nos ven en Centroamérica, en España, en Australia. Gracias por sus mensajes. Gracias por estar, por querer eh, cambiar, por querer eh, seguir en esta historia de nuestra evolución, como siempre lo digo. Ya saben que por supuesto, estamos aquí en las instalaciones de Om Radio Puebla. Muchas gracias, Pablo. Y pues muy contentos, muy contentos de que estemos acá. Eh, vamos a, a principiar eh, haciendo los siguientes comentarios. Eh, estamos eh, haciendo un propósito que, como ustedes ya se habrán dado cuenta, esta enseñanza es para recuperar o para hacer una nueva vida, para que cada uno de ustedes pueda eh, sembrar, poner esa simiente de la nueva vida. Para ello, la semana pasada ya hablamos de que tenían ustedes que hacer unas anotaciones para que veamos cuál es el ideal que ustedes escogieron para poder desarrollar. Por supuesto que a lo largo de su vida ustedes pueden escoger muchos ideales. En este momento estamos trabajando sobre uno para facilitar el aprendizaje de ustedes a cómo poder ir poco a poco eh, siendo dueños eh, de su poder interno, siendo ustedes los amos y no los esclavos del cuerpo. Esta sería la idea. Eh, continuando con esta parte del ideal, eh, tal vez para algunos haya sido más fácil o para otros haya ha sido más difícil poder haber escogido uno. Eh, la idea es la siguiente. Ustedes ya tenemos como principio el ideal. Ahora vamos a continuar. Eh, desarrollando una de las cualidades que los va a llevar a que ustedes puedan realmente eh, lograr esta intención que tienen de ideal y con ello el cambio de la vida. Eh, la cualidad que ustedes tienen que desarrollar eh, se llama visualización. Visualización, a lo mejor muchos de ustedes lo entienden como esta parte donde yo en mi mente puedo recrear o ver lo que yo quiera. Es una parte de la verdad de lo que es la visualización. Si ustedes se quedan solo en esa parte de en mi mente estar imaginándome mi ideal, no va a prosperar. No va a prosperar porque la visualización tiene otras características que ustedes tienen que desarrollar. Eh, les voy diciendo por pasos. Ustedes tienen que estar en su sillón muy tranquilos. Tienen que en el sillón, su silla, eh, la cocina, donde ustedes hayan escogido para hacer sus eh, eh, meditaciones, reflexiones, aquietamientos, como ustedes le quieran llamar. Entonces ya están ustedes instalados en este lugar que vamos a, a pensar es su lugar donde están tranquilos. Eh, esto es muy importante. No pueden ustedes intentar una visualización con el cuerpo o la mente o ambos en, en un estado eh, de nerviosismo, de angustia, de ansiedad. Si están así y quieren hacer su visualización. Está bien, pero tienen que empezar por darse cuenta cómo están, acomodarse muy tranquilamente y eh, eh, con la eh, respiración hacer el aquietamiento. Acuérdense que no juzgo a mi cuerpo, no lo quiero cambiar, no le doy opiniones, mucho menos lo regaño por cómo está. Simplemente lo que voy a hacer... Es estar en mi sillón, en mi silla, en mi cama, donde ustedes hayan escogido para hacer todo esto y tienen que eh, respirar. Acuérdense que ya habíamos dicho: inhalo, infló, infló la pancita, exhalo, exprimo. Al inhalar, van a llenarse de oxígeno, respirar con conciencia. Claro que todos respiramos en todo momento, si no, pues moriríamos, pero es hacerlo con conciencia es muy diferente. Entonces ustedes tienen que inhalar, inflar su pancita y exhalar y sacar la angustia, sacar la angustia y pedir que todo eso se transmuten bien para ustedes. Entonces inhalo, inflo, exhalo, exprimo y Pido que todo eso se transmute en bien para cada uno de ustedes, que todas esas angustias, ansiedades, problemas que tengan, tristezas, pues las pueden realmente eh, sacar. Al inhalar, inhalo oxígeno, el oxígeno y la respiración con conciencia, pues nos, nos señala la vida. Y retrocedemos. Y en ese momento pedimos la transmutación para todo aquello que nos inquiete. De tal manera que esto eh, se vaya haciendo un hábito y una disciplina en ustedes. Van a ver que a los minutos de estar respirando con conciencia, y eh, tienen ustedes que pensar en que deben de estar Tranquilos, deben de soltarse, soltar su cuerpo, soltar el músculo para que vuelva su cuerpo a relajarse. Acuérdense que el cuerpo por sí solito no se pone mal, es por todo lo que está sucediendo y por todo lo que nosotros no podemos manejar ni ni de forma intelectual ni de forma emocional y tensamos mucho al cuerpo, esto es lo que sucede. Entonces lo que en el siguiente paso, por supuesto que esto lo tienen que hacer día a día, ¿sí? De una forma cotidiana y aquí pues la palabra que ya hemos usado es perseverar ustedes tienen que perseverar haciendo estos ejercicios para que puedan de alguna manera irse tranquilizando no es de un día a otro acuérdense que hay una cosa que se llama la, la constancia y para eso tenemos una una imagen una imagen que les va a ustedes a hablar del poder y de la fuerza de la constancia. Fíjense que si pensamos aquí en este ejemplo en una piedra, lo que sucede con la piedra es que si quisiéramos nosotros partirla o hacerle un, un, una incrustación o algo, pues lo que pasaría es que no lo podríamos hacer. Esta, esta piedra le tendríamos que, eh, no sé, con un eh, mecanismo especial o, o con algo muy fuerte, un martillo o alguna herramienta para poderla romper. Sin embargo, fíjense lo que ahí dice, la gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Esto es algo muy importante de que ustedes lo puedan comprender. Ustedes a través de la constancia o la perseverancia, como le quieran llamar, van a lograr día a día como ese sembrador que tiene que cuidar de su de su fruto para recibir esta cosecha de su semilla, pues día a día ustedes tienen que como esta gota de agua ir penetrando en esa piedra hasta que logren de alguna manera tener resultados. Esta piedra, por decirlo de alguna manera, la vamos a asemejar a nuestra mente, a nuestra mente indomable, esta mente indomable que de momento no nos quiere hacer caso. Entonces nosotros, como la gota de agua, vamos a ir penetrando el conocimiento todos los días con paciencia, con amor y tienen entonces claramente que el ideal es lo primero con lo que vamos a trabajar. Después, la visualización, que ya dijimos que esta visualización tiene que ser todos los días y tiene un secreto más, no solo es tenerlo aquí en la mente. El secreto es que ustedes al visualizar el ideal que quieran, ustedes tienen que verse en esa circunstancia. Ustedes tienen que ser actores de ese ideal. Cuando lo están imaginando, tienen que no solo verse y estar ahí en ese momento, ustedes tienen que sentir ese gozo de estar realizando ese ideal. Ustedes tienen que sentir ese entusiasmo, ese amor, esa luz de, de ese logro que pudieron ustedes obtener al realizar ese ideal. Entonces, fíjense cómo es muy importante hacer la visualización de manera correcta. Si les vinieran a ustedes las dudas. Pues las dudas son de, de afuera. Recuerden que las dudas son de la personalidad, que aquí adentro de ninguna manera hay dudas. Entonces, eh, desde su interior, desde su conciencia superior, ustedes tienen que perseverar. No pueden fallar. Ustedes tienen que decirse a sí mismos, esta vez venceré. Esta vez no voy a fracasar y no lo voy a hacer simple y sencillamente porque es una ley y la ley no falla. Y si el ideal realmente viene de dentro, de su plan divino y viene dado con la claridad de su ser superior, entonces en ese momento ustedes tienen que estar absolutamente seguros de que lo tienen que hacer. Entonces recuerden que las cualidades a desarrollar para lograr el ideal son perseverar como la gota de agua y tener la certeza de que lo van a lograr y no van a fallar porque si es desde dentro, repito, si es desde dentro corresponde a su plan divino y su conciencia superior les, les está dando esto, conciencia de que eso es lo que quieren y necesitan. Recuerden que el ideal tiene que ser algo positivo, algo lícito. No van a poner en, en su ideal, este quiero ir a robar el banco. No, tiene que ser, sí, es que tiene que ser algo lícito, algo positivo. Por eso es que les llamo a que sea desde su plan divino. También tiene que ser algo que no le haga daño a ninguna otra persona, porque no puedo estarle deseando el mal a alguien y pensar que es un ideal positivo. Entonces, estos son los secretos de la visualización. Si ustedes de verdad logran hacerla, entonces van a obtener su ideal. A lo mejor se están preguntando, ay, si sí, cuánto va a tardar, va a ser rápido, va a ser pronto, ya a mí me urge. Yo les quiero decir lo siguiente, en la medida en que ustedes puedan hacer su visualización como debe de ser, darse el tiempo, darse el espacio, venir desde dentro de ustedes de su plan divino. Y poderlo proyectar como visualización y esperar con certeza es en la medida en qué tan rápido o qué tan lento se va a lograr. Si ustedes son lentos en hacer ejercicios y visualización, la respuesta será lenta y tal vez se pierda porque se pierde la energía. Acuérdense que cuando estamos haciendo la visualización estamos vibrando alto, porque estamos buscando algo que corresponde a una vibración de nuestro plan divino, que es una vibración seguramente de amor positiva, algo que plenamente nos llene. Entonces, si estamos vibrando en este nivel y lo conseguimos hacer, háganlo mañana. Noche como de forma, si les puedo llamar obligatoria o de forma de disciplina. Y si en el día se acuerdan, si van sentados en el transporte y se acuerdan, si tienen unos segundos en su oficina, en el trabajo, de la casa, en el estudio, en lo que cada uno haga, puede conectarse. Entre más forma le demos y recuerden, sentirlo, vivirlo, ser actores, ser protagonistas de cómo va a ser nuestra nueva vida. Este es el gran secreto, es simple, pero aquí sí es tan importante que si no lo pueden hacer, no se va a poder manifestar de esta manera, ¿sí? Acuérdense que nosotros somos instrumentos de manifestación de nuestro eh, yo interno y en la medida en que hagamos esto, pues vamos a estar haciendo a lo que venimos. Y eso nos llena, creo que a todos los que trabajamos en los que nos gusta, nos llena de esta alegría y de ese gozo. Por eso dicen que el trabajo existe para los que lo hacen eh, sin que les guste. El trabajo no existe para aquellos que lo hacemos y nos encanta hacerlo. Entonces estamos haciendo un verdadero servicio a la humanidad que finalmente es parte de lo que nosotros venimos hoy. Bueno, les voy a decir también ahora unos eh, conceptos que les pueden ser útiles en este desarrollo de su nueva vida. Por ejemplo, eh, por favor, esta ley que hay, eh, obviamente que cada uno va a tener lo que se merece, ¿sí? Nadie va a tener otra cosa más que lo que se merece. Entonces aquí es muy importante que ustedes eh, no sientan envidia o egoísmo o porque aquel tiene yo no, si yo trabajo mucho y él no, como que en esta... Evolución humana, cada quien esté en el lugar que le corresponde y no por ingratitud ni por maldad del ser superior, nada de esto, simplemente es lo que nosotros escogimos y siempre acuérdense de eso para podernos desarrollar y evolucionar nuestra alma. Entonces, en esto que estamos, pues cada quien, como decía, tiene lo que se merece en ese momento. Entonces, si sí, hay gente que tiene algunas cualidades que ustedes quisieran. Está bien, no las envidien, no sientan egoísmo ni rencor. Siempre recuerden que dentro de nosotros está la paz, la tranquilidad y el amor y que todo lo demás es lo que la personalidad y la humanidad nos ha marcado como que tiene que ser algo que tenemos que tener porque si no estamos descalificados. Eso es cosa de la personalidad humana no de nuestro interno. Entonces, nunca envidiar, siempre tratar de poner en nuestra mente, porque además de que pierden mucha energía odiando, pierden concentración, pierden tantas cosas en vez de estarlas enfocando hacia lo que de verdad quieren. Eh, aquí también les comento, no estén haciendo caso de cosas eh, que les son desagradables. Si saben que si van con chuchita... Y con Memito van a, a pasar cosas desagradables porque les gusta el chisme, porque nada más los quieren para decirles no lo hagan, no lo hagan. Siempre tenemos que estar ahí. Creo que ya lo habíamos comentado en esos lugares donde nos sentimos bien y contentos para que las personas no nos bajen la vibración por resonancia. Recuérdenlo por favor. Eh, Tienen ustedes que cultivar el ser unas personas honradas, honestas. Eh, ser buenas, ser empáticas, todas estas cualidades que tenemos que desarrollar, ser pacientes, con, empezando con nosotros mismos y con las personas, estas cualidades pertenecen a una nueva vida donde yo ya no tengo que ser la persona agresiva, violenta, visceral, no tengo que cultivar ese tranquilizar a mi, a mi cuerpo por medio de esta parte interna que me, que me mande como el foquito rojo, que me diga, a ver, tranquila, ya estás humillando a las personas. Al humillar a las personas, le hago daño a las personas, pero también me hago daño yo porque quedo en esa vi vibración bajísima. El, el que anda enojado todo el día, pues le hará daño a su familia, sí, y a sus empleados tal vez. Pero el peor daño es él todo el tiempo con esta vibración baja. Entonces es algo importante que ustedes también tienen que hacer. Tienen que permanecer con ideas agradables en su mente de cosas que los hagan felices. Eh, hay una cuestión aquí importante también. Ustedes tienen que dejar un poco esta parte de estas... Eh, vicios o cuestiones tóxicas que le metemos a nuestro cuerpo, ¿sí? Son hábitos nocivos. Estos hábitos nocivos hacen que si yo estoy pasada de copas, ¿cómo puedo estar pensando en mi ideal? ¿Cómo puedo visualizar? Si yo estoy aquí acelerada por todo lo que me fumé, que qué sabroso, pero... Hasta ahí es cosa del cuerpo, vean que todo es cosa del cuerpo, este de aquí no necesita el, el yo superior, su interior, su poder, no lo necesita. Entonces, yo sí les diría, empiecen por bajarle a todas las cuestiones que son nocivas para su salud, para ustedes, porque no podemos pensar que alguien que quiera una nueva vida pueda incluir todo esto o pueda siquiera concentrarse y hacer los ejercicios. Sería como muy difícil para ustedes. Miren, traje unas imágenes para poder corroborar y que se entienda mejor lo que estoy explicando. Estas imágenes corresponden a un estudio científico que hizo un japonés ya hace mucho tiempo y que posiblemente ustedes ya las hayan escuchado, pero que en este momento nos sirven para poder eh, dar un ejemplo muy claro. Eh, se llama la, el experimento de las gotas de agua, las gotas de agua con conciencia. Aquí voy a empezar por platicarles que el cuerpo humano, tenemos el 70%, está formado del 70% de agua. Entonces, eh, somos muchísima agua. El experimento de este señor eh, japonés, de este científico japonés, emoto, eh, fíjense que él estudió diferentes tipos de, de agua, de diferentes corrientes, la que viene del manantial, la que viene del grifo, la que viene de muchísimos lados. Y él lo que propone es decir que esta gota, esta gota de agua eh, que él se fije en las moléculas, son capaces de entender que tienen conciencia, que tienen sentimientos y que de alguna manera pueden entender y e sentir que sería lo más importante. Entonces, por ejemplo este esta gotita de agua que es lo que hace es hablarles a través del sonido de la música eh, a través de las palabras entonces por ejemplo dice si yo le hablo a esta gota de agua a estas moléculas que se van a juntar las moléculas lo que van a hacer es a reproducirse y hacer estas imágenes esta imagen que tenemos aquí Tan bonita. Esta imagen que tenemos aquí, tan bonita, corresponde a una gota de agua que sus moléculas se juntaron y tuvo un sonido agradable, de amor, por decirlo de alguna manera. Fíjense qué figuras tan bonitas se hacen. Parecen como diamantes. Todo esto está documentado y lo pueden buscar en eh, lo que corresponde al estudio científico de este japonés Emoto. Y pueden ustedes darse cuenta que no es un invento, que sí es real, que sí ocurrió. Es más, él tiene un libro de todo esto, o sea, inclusive hizo una, una película. Entonces pueden buscarlo también. Si vemos la siguiente imagen, vamos a ver que aquí también, aquí también esta imagen se llama de la sabiduría. Esto quiere decir que le habló, no solo escuchó el sonido, sino que le estuvo hablando. Fíjense qué figura tan precioso, parece como un diamante labrado. Acuérdense que nosotros somos energía. Acuérdense que cuando nosotros hablamos estamos pasando energía buena o mala a las personas. Entonces, él habla a sus moléculas de agua, las estudia y vean, vean la respuesta. Entonces tenemos que pensar aquí que conforme nosotros hablamos a las personas que también tienen el 70% de agua y que son como estas y, y, y tomen en cuenta la comparación, eh, pueden ponerse de qué forma, como unos diamantes o oh, vemos la siguiente imagen, por favor. Esta imagen corresponde a que estuvieron con odio hacia el agua. Estuvieron eh, hablándole mal, humillándola, diciendo que no vale nada, eh, con sonidos eh, feos, fuertes, frustrantes. Entonces todo esto hace que la gota de agua, fíjense en lo que paró de diamante a esta figura hasta un poco terrorífica, si se fijan ustedes bien. Entonces, ¿a qué, ¿a qué voy con estas imágenes? Creo que estas imágenes son fuertes y claras de lo que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos o hacerle a los demás. Si ustedes, en vez de buscar esta parte perfecta, esta parte de hablarse con cariño, de sus visualizaciones, de estar alegres y contentos, ustedes mismos van a acabar como la última gota que hasta está de otro color de tal sufrimiento y odio que recibió. Muchas veces nosotros mismos somos los primeros que nos castigamos, que sacamos el látigo y, paz, Si sí está por tonta, paz, Si sí está por no saber hablar, paz, Si sí está por no saber decir que no, así nos convertimos como esa gota de agua. Y si nosotros tenemos personas a nuestro cargo y también les hablamos así, así las dejamos, fíjense. Es increíble. En cambio, si nosotros nos hablamos con amor, nos tenemos paciencia, nos hablamos desde aquí dentro, no desde lo que la parte de la personalidad nos quiere decir. No, esta es cruel, esta es amorosa. Entonces, tenemos que darnos cuenta que podemos de alguna manera penetrar en las personas de forma positiva o de forma negativa. Y lo primero es con nosotros mismos. Y recuerden que cada uno de nosotros vamos por la vida demostrando en qué niveles estamos, tanto de vibración como de amor. Cada uno no necesitaríamos estarles haciendo un examen. Sabemos cómo andan las personas de acuerdo a cómo están vibrando y qué les está pasando. Bueno, ahora vamos ya por último con la séptima revelación. La séptima revelación, pues ya la expliqué en todos estos comentarios, ya la expliqué. Ya solo me hace falta darle un nombre para que podamos cerrar el día de hoy de una forma que ustedes puedan eh, quedar más claros. Eh, la séptima revelación, las fanfarrias corresponden a la creación. ¿Qué quiero decir con, con todo esto? Ustedes ya no solo son sembradores, ya no solo buscaron un ideal. Ahora con las dos cualidades que vimos, que son la cualidad de la visualización y de la certeza, ustedes se convierten en creadores. Esa creación que van a ir haciendo día a día, ¿qué van a crear? lo que ustedes quieran. Dentro de ustedes está todo el poder necesario y toda la ley para poder ustedes manifestar lo que ustedes quieran. Acuérdense que ustedes manifiestan lo que tienen dentro y lo que corresponde a su plan divino. Esto va a ser lo que corresponde a la... Séptima revelación, entonces es muy importante que ustedes se sientan creadores, que ustedes sientan que tienen esa fuerza, ese poder, que se la crean en la medida en que ustedes puedan a través de hacer la práctica y los ejercicios, y perdón que siempre insiste en ello, pero es, es la base, ustedes van a entonces como la gota de agua a crear su nueva vida, esto es muy importante, vamos a leer... Rápidamente, algunos comentarios que nos hicieron a favor de pasar. Dice Cristina Borrego: qué gusto, lista para disfrutar tu programa. Muchas gracias, Cristi. Encantada. Saludos a Dulce Muñoz. Mauna ver, el amor es la respuesta siempre. Sí. Por supuesto, por supuesto que el amor, gracias, Mauna Bert, el amor siempre es la respuesta y el amor siempre está aquí. Lo malo es que luego nosotros andamos por acá, más felices de la vida, sin darnos cuenta que tenemos que estar acá. Me encanta saludarlos, me encanta estar con ustedes, es un verdadero placer y un gozo de mi corazón. Les recomiendo, por favor, hacer sus ejercicios y recuerden que la personalidad y la parte de fuera no se va a dar por vencida. Ella va a decir, bueno, pues, ¿qué, ¿qué papeladas son estas? Yo quiero mi cigarrito, quiero mi bebida, quiero chismear, pero ustedes son más fuertes. Ustedes son esas personas que dominan. Ustedes son los dueños y su personalidad, su esclavo, que tengan excelente día, luz y amor para ustedes los espero próximo jueves misma hora mismo canal.